Bueno, pero también él creció en Guadalupe, en las West Indies, o sea que él conoce un poco más o menos lo que es la cultura nuestra. Pero yo creo que lo importante es resaltar que él haya estado acá por decisión propia y que pues nosotros hemos tratado, yo en lo que puedo, tratar de que él se sienta a gusto y que disfrute lo que es esta ciudad. ¿Cuál es el futuro de Thierry Henry a propósito? Ah, no tengo ni idea. ¿Pero qué le ha dado? ¿Qué le ha tocado? ¿Qué sigue para Thierry? Usted que es amigo de él, uno le cuenta normalmente a los compañeros dónde va. Ni me atrevería a responder eso porque no tengo ni idea y no sería tampoco correcto yo responder cuál es su futuro o algo. No sé. Sé que su presente hoy en día es la MLS. Juan Pablo, nos metemos en los cuadrangulares. ¿Qué le ha parecido todo lo de los cuadrangulares y todo lo que se viene? Me parece importante primero estar ahí. Obviamente Nacional tiene que...